Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Y le damos la bienvenida a una gran amiga, Carla Fernández, que está aquí hablándonos de temas de nutrología y demás. Y bueno, pues nos trae un tema muy interesante que este es mi problema, ¿eh? No es que yo coma. También el mío. No es que yo coma. ¿Cómo nos afecta en el peso el no dormir bien? Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, Carlita. Quique, hola, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy bien contenta por estar nuevamente con ustedes. Y claro, pues traigo un tema bastante importante, interesante. Y sí, todos me dicen, no, pues es que por eso no bajo de peso, ¿verdad? No es la dieta. No es la dieta. Yo hago ejercicio, pero es que no duermo bien. Oye, ¿qué tan cierto es? Sí, en realidad, como bien sabemos, o sea, la obesidad es un padecimiento multifactorial. O sea, muchos factores que intervienen en ese padecimiento. Y uno de los factores importantes es el sueño. Que este sueño forma parte de algo que se llama sistema circadiano. Este es un sistema que regula las funciones metabólicas y fisiológicas del cuerpo, tanto en la mañana como en la noche. O sea, en la mañana las funciones que el cuerpo realiza, como la digestión, ¿no? el pensar, a lo mejor también el moverse, la actividad física, exactamente, ¿no? Cuando uno come, o sea, toda la energía que se necesita, la quema de grasa, hasta inclusive la disminución de peso, ¿no? Y en la noche, pues también hay otras funciones importantes, pero bueno, completamente diferentes a estas, ¿no? Por ejemplo, el gasto energético, pues se hace más lento, por eso luego les dicen, no, pues no comas tanto, porque como no vas a gastar energía, pues obviamente eso puede almacenarse, ¿no? Okay. Normalmente se almacena más grasita o más energía en la noche. Además, también hay algo que se llama síntesis proteica, o sea, hay nueva producción de proteína a nivel muscular, ¿sale? Y hay producción de ciertas hormonas. ¿Qué pasa si no comemos? O sea, si no dormimos adecuadamente. Yo estoy con la comida, ¿no? Yo digo por dentro, yo sí como. Yo sí como, ¿no? Si no dormimos bien, o sea, obviamente, pues, van a haber alteraciones en este proceso, ¿sí? Tanto metabólico como fisiológico, ¿no? Entonces, hay algo que remarca mucho en la cuestión del peso. ¿Cuál? Pues hay un desequilibrio hormonal en relación a unas hormonas, que son las hormonas del apetito. No sé si han escuchado por ahí que la grelina, que la leptina y que no sé qué. Bueno, es cierto. Son unas hormonas que regulan el apetito. Por ejemplo, la leptina es una hormona que disminuye cuando uno no duerme adecuadamente, y esta es la que reduce el apetito. Entonces, esta disminuye. Normalmente, esa se va a encontrar en el tejido adiposo. Y se va a elevar una hormona que se llama grelina, que se encuentra a nivel estómago y duodeno, y esta es la que estimula el apetito, esta se eleva. Entonces, imagínense, si no dormimos adecuadamente, ¿qué pasa al levantarme? Pues, no, te estás muriendo de hambre. Claro, me estimula el apetito. Y lo peor de todo es que, ¿qué creen? Se me antoja carbohidratos, los más deliciosos del mundo, ¿verdad? Diría una mía, los más deliciosos del mundo mundial. Sí, o sea, sí. ¿Qué? Azúcares, el pastelito, que es el chocolate, que si más tortilla, que si la empanada, ¿verdad? La torta, sí. Pues claro, se me antoja más carbohidratos y obviamente, pues ahí voy con más riesgo a tener, ¿qué? Obesidad. Claro. Oye, ¿qué pasa cuando cenamos muy pesado, nos acostamos y nos levantamos con, o sea, dormimos, no sé qué te gusta, 5 horas y nos levantamos con un hambre terrible después de que te comiste una ballena una noche antes, te levantas con la misma, me han contado que pasa. Sí, sí, igual a mí. Que en la mañana te levantas con más hambre, como si no hubieras cenado como niño de hospicio un día. Claro, antes. Mira, te voy a contar algo que es bien chistoso. Precisamente cuando uno cena muy fuerte, realmente hay algo importante aquí del sueño. O sea, tienes que tener buen sueño en cuanto a cantidad y a calidad. A lo mejor sí dormiste tus 8 horas después de tu cena magistral que tuviste, pero la calidad no fue la adecuada. No dormiste bien, realmente. Estuve hasta parando, o a lo mejor tienes hasta pesadillas, ¿no? Y se soñó hasta con el chamuco, ¿no? Dicen, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque cena tan fuerte. Y sí, quizás la digestión realmente ahí no es 100% pues la adecuada. Acuérdate que en la mañana es cuando, bueno, en el día, es cuando hay más energía y además la digestión es la más adecuada, y en la noche
el metabolismo es mucho más lento y pues como que la energía no es tan adecuada como para que haya una buena digestión. Entonces, pues sí, sientes que tienes el taco en el cuello, ¿verdad? Claro. Y con mucha hambre también. ¿Cuánto hay que dormir, Carla? Mira, las recomendaciones son las clásicas que todo mundo dice, 8 horas, ¿no? Hoy en día, desafortunadamente, por el estilo de vida que tenemos, eso es, pues, imposible, exactamente. Pero ni en vacaciones, ni en fin de semana. Pero ni en vacaciones, porque nos vamos de pachanga, ¿verdad? Entonces, imagínate, es muy, muy difícil el cumplir con las 8 horas. Pero desafortunadamente también, pues, eso tiene mucho... Por eso es que estamos ahora con tantos problemas de obesidad y de enfermedades crónicas, ¿no? Porque, pues, eso tiene mucho que ver. Otro punto importante también hormonal es que se eleva la glucosa cuando no hay un buen sueño, ni en cantidad ni en calidad, o sea, dormir menos de 8 horas. La glucosa, sí, o más bien, se eleva, no hay una buena tolerancia de glucosa en el cuerpo cuando no duermes adecuadamente, y bueno, pues, ¿esto qué va a pasar con un futuro? Pues, más padecer más enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Claro. Diabetes tipo 2. Okay. Entonces, imagínense, todo está como de la mano, ¿no? Sí, obesidad, diabetes, y además otro punto importante, ¡pum! Si tú no duermes bien, ¿qué pasa? No tienes ni ganas de hacer ejercicio. Por supuesto. Y te vuelves una persona completamente sedentaria. Estás cansado. Claro, no quieres, pero ni levantar nada, ¿no? Te levantas tarde, no te preparas tu desayuno, desayuno es lo primero que te encuentras, es toda una cadena, ¿no? Exactamente, entonces, ya dijimos, mira, obesidad, diabetes tipo 2, sedentarismo, ¿no? Todo está de la mano. Y otro punto importante también que no voy a dejar pasar es la cuestión conductual. También cuando no dormimos bien, híjole, de malas. O sea, te levantas... Ya para sumarle, ¿no? No, para sumarle, claro. Te levantas con un mal genio que nadie te aguanta. Pero lo peor de todo es que ya hay estudios que comprueban que el mal genio se aplaca con el carbohidrato. Okay. O sea, se te antoja el azúcar, ¿no? Sí, lo dulce. O te dan más ganas de comer en cantidades pues, abundantes. Y además, pues también orientándonos a los azúcares. Y en este caso, algo bien curioso que leí por ahí, el chocolate. El chocolate, pues es dulce, es un carbohidrato, ¿verdad? Y además, pues este que hace en el cuerpo estimula hormonas que te dan te hace sentir bien del bienestar, sí, como serotonina, entre otras. Pues, ¿qué pasa? Estoy enojado, me como el chocolate, se acabó. Feliz. ¿Ves, Char? Estoy gorda para evitar que mis compañeros estar sufran de mal humor, con sí, mi claro. mal humor. Oye, así no, es. Pero es cierto todo esto que dice Carla, porque aparte de todo lo que físicamente te genera no dormir... Ya hablando, como dice Carla, en el comportamiento, en la conducta, claro. Es cierto, te duermes tarde, si vas al gimnasio en la mañana, pues ya no fuiste, ya no desayunaste lo que tienes que haber desayunado, y tu día te cambia de una manera increíble. La verdad es que yo soy de los que duermo muy poco. ¿Cuántas horas duermes aproximadamente? Yo me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 8 de la mañana. Sí, muy poco. Duermo poco, la verdad. Y en algún momento un amigo que me estaba ayudando a hacer ejercicio y a bajar de peso, un día me dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar rutina de ejercicio. Ni te voy a dejar dieta, me dice. Tu tarea de esta semana, ¿sí?, es dormir 8 horas. Uh-huh. Fue lo más difícil que me he enfrentado en la vida. Pero él me decía, en la manera que lo estás haciendo, te vas a acostumbrar. Haces ejercicio, te cansas, vas a caer más rápido en el sueño. Porque yo le decía, es que no me puedo dormir. Me dice, es que no te puedes dormir porque traes un desorden en el sueño. Uh-huh. Claro. Entonces se vuelve una cadenita por ahí. Así es. Que sí afecta bastante y creo que nadie la considera. Uh-huh. No, nadie. Nadie la considera, ¿no? O sea, te puedes matar haciendo dieta y ejercicio. ¿No? Y si duermes mal, no vas a ver los avances que deseas, ¿no? Sí, inclusive a la gente que hace ejercicio, por ejemplo, es bien importante, además de la disciplina de la alimentación, el ejercicio y demás, el dormir bien. Porque todo el mundo piensa, no, pues yo levanto tanto y tanto y no sé qué, ya me voy a poner todo bien marcado. Pues no, o sea, solo con eso no es suficiente. De hecho, la mejor recuperación muscular es cuando uno está durmiendo, por eso siempre les dicen, tienen que dormir una buena cantidad y calidad de horas de sueño para que esa recuperación muscular sea pues la adecuada, porque si no les mencioné hace rato, hay mayor síntesis proteica a nivel muscular. Entonces ahí tú estuviste haciendo ejercicio, rompiste esos ligamentos de músculo y se van a recuperar adecuadamente cuando uno está durmiendo. Si no duermen bien, sucede algo también ahí. Se eleva una hormona que se llama cortisol y esta
¿sí? Como que hace que se degrade el músculo, o sea, que se deplete, disminuya el músculo. O sea, aparte te afecta. Claro, entonces si tú no duermes, haces ejercicio, ¿no? Y no duermes bien, pues en vez de que ese músculo se recupere adecuadamente, lo que vas a lograr es que se disminuya por la elevación de esta hormona cortisol, ¿no? No, pues entonces es también muy importante, claro, el sueño. Muy importante también. Soy traumado, sí, ya. Yo les traje un dato, porque hace unos días leí algo también en los niños, ¿no? Porque no nomás en adultos, en los niños es bien importante el sueño. Y me encontré un dato de un estudio que se hizo en una revista de pediatría en la Universidad de Michigan, en donde me llamó la atención que salían que niños que dormían menos de 9 horas tenían más riesgo a tener obesidad en un futuro. Y además, por cada hora adicional al sueño, ¿sí?, va a disminuir el 40% del riesgo a padecer obesidad cuando este niño tenga 12 años. Wow. Una hora adicional, imagínense. Entonces, también los niños es bien importante. Hay que educarlos desde pequeños, exacto, en dormir a cierta hora y niños vamos a dormir, ¿no? Y no por capricho, sino por salud. Exacto. Claro. Y también por el rendimiento, ya hablando en el tema de los niños, el rendimiento que tienen en la escuela. Si dejas a un niño que se duerma a las 10 de la noche, a las 10, 11 de la mañana, cuando esté en el colegio, en la escuela... Uh-huh. Es una cantidad de 8 horas y calidad, bien, ¿no? Por supuesto. Carla, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación.